Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy quiero enseñaros algunas cositas que he adquirido hace poquito tiempo y otras cuantas que me han regalado. En concreto, Alicia, que muchísimas gracias, guapísima, si ves este vídeo, porque no tienes por qué darme todas las cositas que me das. Así que nada, un besote enorme para ti. Y a los demás, pues nada, si queréis ver qué cositas tengo que enseñaros y todo lo que me han regalado y todas esas cosas, pues nada, quedaros a ver este vídeo. Este vídeo enseñando un par de revistas que he comprado hace un par de días. Se trata de la revista Glamour, que en este caso yo tengo una grande y una pequeña. La grande sale a 3,95 y la pequeña a 2,50, ¿vale? Y bueno, diréis, ¿por qué tienes dos? Si es la misma, porque es la misma, pues porque soy un ansia. Y yo quería los tres productos que venían en este número de la revista Glamour. Podíamos escoger entre tres. Era una espuma de baño, una crema corporal y un spray para el cabello. Pero el spray para el cabello no me lo he podido coger porque no estaba agotadísimo. Entonces solo me he cogido pues los dos anteriores. La espuma de baño, que ya veis, es de la gama de la marca Rituals, y la crema corporal o el body milk, ¿vale? Esta marca yo no suelo comprar en tienda porque es bastante cara. Entonces yo lo que hago es que cuando vienen en la revista, pues las pillo y voy probando la gama. La otra vez probé una que era de eucalipto y no sé qué más, y la verdad es que no me terminó de convencer el olor. Espero que esta me guste un poquito más. Es la línea Happy Buddha, ¿vale? Y tiene más pintaza que la anterior. Así que nada, la probaré y ya os contaré. Si la habéis probado, por supuesto, contadme en los comentarios qué os ha parecido o si os ha gustado o no. Y bueno, pues así voy probando las diferentes gamas que hay. También en la revista, en la grande, en la pequeña no, en la grande venía esta muestra que es de la mascarilla del Vive, de L'Oréal. La de aceite de coco. Yo tengo muchísimas ganas de probar esta mascarilla con el aceite. Que el aceite también tengo la muestra, ¿vale? Aquí, ¿vale? El aceite extraordinario con una mezcla de extracto de aceite y todo ese rollo. Que no he probado ninguno de los dos, pero me han hablado muy bien del aceite. Entonces yo quiero probar la gama a ver qué tal, porque me la quiero comprar, si en caso de que vaya bien. Y bueno, llevaba ya muchísimo tiempo queriendo comprarla y nada, entonces bueno, pues me parece mejor probar la muestra a ver y si me gusta pues ya adquirirla de verdad. Y la muestra del aceite no me ha venido en la revista, sino que me la mandaron desde Primor porque descambié la base de maquillaje de Wet n Wild porque me vino abierta. Venía con el pegamento de haberle quitado el sello, ¿no? Lo que es el fiso. Entonces la descambié y me mandaron esta del aceite. Y esta del perfume Yes I Am de Cacharel, que también tenía muchas ganas de probarlo, ¿vale? Esto es lo que venía el perfume en sí, es como una especie de carpetita y es este de aquí, ¿vale? Que a ver qué tal, no lo he probado todavía, pero creo que me va a encantar. Así que si lo habéis probado o algo, pues comentadme abajo qué os ha parecido.
Por otro lado, tengo esto de aquí, que son algodones, sin más. Tengo este de la marca IFA Unia, ¿vale? Que son 120 y tienen sistema dúo, es decir, por una cara son como más suaves y por otra más rugosa para retirar mejor el maquillaje o el exceso de suciedad que haya en el rostro. Son 120 y creo que no costaban ni 80 o 90 céntimos, es decir, salían por los 70 o poca cosa, ¿vale? Y esta, que bueno, es que estos algodones me los trajo Javi del trabajo porque me estaba quedando sin algodones y me los trajo a él. Yo de esta gama, que la he visto ya varias veces, la de MACUP, creo que es la gama, la marca en sí de los algodones, pero nunca he probado nada y bueno, ya los probaré a ver qué tal. Por cierto, los de IFA, los grandes, sí vienen cosidos, pero estos no, ¿vale? Estos no. Y estos creo que sí son más caretes, sí son más caros. Y ya de lo que yo he adquirido, solo tengo que enseñaros este brillo o este top coat de secado rápido de Mercadona. Que pasamos un día por allí y me hacía falta porque tengo la base, pero ya necesitaba un top coat y me cogí este. Dice que es gel brillo de secado rápido y tengo que decir que es verdad, porque apenas te lo pones, a los 2 minutos tienes las uñas completamente secas y cuesta 2,95. Está muy bien. Y la verdad es que me está yendo bastante bien con él. Y bueno, ya os enseño las cositas que me regaló Alicia, que aquí tengo la cajita con todo y mirad cuántas cositas. Yo, vamos, encantada de verdad, porque sé que le voy a dar uso a todo y hay muchas cosas que es que me encantan. Os enseño que me dio el Beam Me Up de W7, tenía unas ganas tremendas de cogerlo, vamos, tenía unas ganas horribles de tenerlo, y este es en el tono volcano, ¿vale? Es un tono así como rosita, es un iluminador líquido que yo utilizo muchísimo, bien solo a toquecito o con la esponja o incluso con la brocha de haber aplicado la base de maquillaje y me lo pongo, o con los dedos, ¿vale? O bajo la base, o también mezclándolo, en fin, lo utilizo de muchas maneras. Os voy a hacer un swatch, ¿vale? Es que me encanta. Además, tiene un brillo, es que no es el que llevo hoy, ¿vale? Este no es el que llevo hoy. Es precioso, mirad la luz que da. Vamos, es muy, 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 muy bonito. ¿Veis? Y bueno, tiene un montón de productos. Es que son... A ver... Son... no sé exactamente cuánto tiene de productos, pero vamos, es una barbaridad. Es una barbaridad. Me voy a limpiar porque tengo que seguir enseñándoos cosillas. Y le vamos a hacer swatch a todo. Vale, pues eso por ahí. También me dio dos polvos compactos, ¿vale? Que por cierto, yo iba a cogerme porque tengo sueltos, pero compactos solo tengo los de Oriflame y quería probar nuevos. Y bueno, estos ya los tuve yo en su momento, que ya os he hablado de ellos aquí en el canal, son los de maderas. Este es el polvo crema en el tono 07 tostado. Yo el mío anterior no recuerdo qué tono era, la verdad. Pero este viene con su borla, pero en este caso la borla se la ha quedado ella y me ha dado solo el producto. Es que nada más cuando lo abres, huele... es que huele súper bien. Estos polvos es que me encantan. Y ya no solo por el acabado, sino porque huelen súper bien. Bueno, son mi tono, ¿vale? Yo estoy un poquito... Ahora estoy un poquito bronceada, pero en invierno me irán súper bien, seguro. Y los All About Matte
O bueno, sí, All About Matt, no sé cómo se pronuncie, de Essen, que son en el tono, no sé si tiene tono, la verdad, pero son los Fixing Compact Powder y creo que son los únicos que hay. Creo que sí que son los únicos que hay. Son polvos compactos y como veis son blancos y aunque los veáis muy muy blancos en el Godet, luego cuando se ponen en la piel no quedan tan blancos. ¿Veis? Ahí quedan bastante potentorros, pero luego cuando se difuminan es que quedan prácticamente transparentes. A lo mejor sí que blanquean la zona un pelín, pero yo la verdad es que sello, hoy veis ahí mis venas. Se ven un montón. Pero bueno, fijaros más en el producto, ¿vale? Que eso, que se ve bastante blanco, pero luego en la zona, yo lo llevo ahora mismo y a mí no me blanquean para nada, ¿vale? Más cositas. Ah, esto también me lo mandaron de Primor. Es de Elizabeth Arden y es un quad de sombra con su espejote. ¿Veis el espejote? Y son estas de aquí, ¿vale? Son tonos, como podéis ver, plateados, grisáceos, blancos. Es un quad súper bonito. No sé lo que cuesta porque ya veis que es chiquitito, es bastante compacto para llevarlo en el bolso. Está súper bien. Me dio este colorete que es de Wet n Wild. Yo ya lo tengo, pero no me importa tenerlo nuevamente. Es el Precious Petal, aunque no tiene el nombre, el tono, pero es el mismo. Ya os digo que es el mismo porque yo lo tengo y es que es un tono coral súper bonito con destello champán. Vamos, doradito. Y el tono es muy bonito. Bueno, ahí no se ve casi. Ahí lo veis. Es un tono precioso que para esta época me encanta. Y sale a 4 o 5 euros, creo, en Primor y en donde tengan la marca. No estoy diciendo precios porque como no lo sé, me lo regalaron, pues no tengo ni idea. Os enseño esta sombra, que es una monosombra, ¿vale? Y es de la marca Vivo. Me la dio tal cual, supongo que vendría aquí porque viene el Godet que encaja perfectamente. Es en el tono Pearl Eyeshadow, pero no pone el tono. No pone el tono que es, pero vamos, es un tono precioso. Es así, un tono topo con destello. Es súper bonita la sombra. Lo único que ya la he utilizado y no pigmenta demasiado. Pero la verdad es que está muy bien. Ahí la podéis ver. Yo creo que para ponerla sola, es que es muy bonita. Tiene así como una base amarronada. Es preciosa. No sé, ya os digo lo que cuesta. Intentaré buscar y poneros links abajo en la cajita de información. También me dio estas dos sombras que son de la marca Perfect Beauty by Juliette Crowe, o no sé cómo se pronuncia, y son dos monosombras, ¿vale? En este caso, esta es beige, son tonos, aquí pone sombra de ojos perlada. Esta es la crema 01, ese es el tono, ¿vale? Crema 01. Y esta es la café 02. Y os enseño el tono porque es que son muy bonitas y la verdad es que son tonos que yo suelo utilizar bastante. ¿Vale? Esta es la café, que veis que es un tono así marrón, muy bonito con destello. Y esta es la color crema, la crema,
También tiene destello y es muy, muy bonita. Yo la utilizo o bien para todo el párpado o bien para iluminar. ¿Veis? Esta de aquí es súper chula. Y esta sí que son polvorientas, pero la verdad es que a mí no me importa porque me las pongo antes de aplicarme la base y son bastante chulas, la verdad, y ya os digo, son tonos que yo utilizo de normal. A ver, ¿qué más cositas? Me estoy limpiando porque estoy liando aquí una. ¿Qué más os enseño? Os voy a dejar la joya de la corona para lo último. Os enseño dos sombras más. Bueno, una de ellas es un pigmento, que en este caso es de Wet n Wild. Y es el... A ver si lo consigo. Bueno, se supone que es glitter. Es este, ¿vale? De aquí. El glitter. Y es en este tono plateado. Yo tengo de esta gama, tengo uno azul y otro que no me acuerdo ni del tono que es. Pero ya veis que es muy bonito. Y son glitter, pero que contiene ya el pegamento, digamos. Mirad qué chulada. Qué bonito. Encima a lo mejor de un maquillaje oscuro de ojos, tiene que estar súper guay. Es que me encantan todas estas cosillas. A ver, ¿qué más cosas? Bueno, tengo aquí otra sombra, en este caso es de H&M, que no se ve bien el packaging. A ver si lo podéis ver, ¿vale? Ese sería. Y es un tono rosa. Rosa que incluso lo he utilizado de colorete. Sí, es una sombra, pero lo he utilizado de colorete. Y es la... Es que lo pone. High Impact Eyes Color. Vamos, que es de ojos, pero que yo lo he utilizado de colorete. Y me ha gustado muchísimo cómo se difumina el tono, porque queda súper natural. No pone el tono que es, o al menos no. Dice así, Blushing Beauty, ¿vale? Además, es que el tono lo indica, Blushing Beauty, es decir, blush. Que yo lo he utilizado de colorete y punto. Aunque sea el tono y no para lo que se utilice, pero me da igual. Es un tono muy bonito. Y en las mejillas queda de lujo. ¿Veis? Es que es súper chulo. Si lo difuminamos, queda súper natural. Me encanta. La verdad es que yo de H&M no he probado nada. Esta es la primera cosa que tengo de esa marca. También me dio nueva, ¿vale? Sin utilizar, porque decía que tenía más en casa. Esta máscara de pestañas alargadora y es de la misma marca que las sombras de ojo, ¿vale? Es de la marca Perfect Beauty by Juliette Crowe, o como se llame, y es esta máscara de pestañas. Que bueno, la he utilizado, es alargadora, como pone, y sí que es cierto que alarga las pestañas súper bien. Como ya os digo, es en tono negro, ese es el gupillón, ¿vale? Es un gupillón, como podéis ver, normalito, no es de pelito, de fibras naturales. Y peina súper bien las pestañas y sí que las alarga. Aunque a mí lo que me gusta es alargar y dar volumen, pero bueno, me conformo con que las alargue y me las deje bastante levantaditas. Así que súper bien. Y ya vamos terminando con estos
dos labiales que de esta marca de Essen, de esta gama, yo quería ya utilizar. Lo diré. Yo quería hacerme con unos cuantos de estos labiales. Es el que llevo hoy, este, ¿vale? Es de la gama Matte Long Lasting Lip Gloss. Sí, digamos que es como un gloss, ¿vale? No son... a ver, es mate, porque al final cuando se termina secando, es mate, transfiere, ¿vale? Porque transfiere, ¿veis? Pero es como un... una textura mousse, ¿vale? A mí me recuerda mucho a los Sensation Mousse Matte, a eso, porque son textura mousse y es la misma textura. El tono ya lo podéis ver en mis labios, pero es este de aquí. Esperaros que voy a limpiarme porque tengo aquí un batiburrillo, que madre mía. A ver, donde lo pongo para que lo veáis bien. Aquí mismo. El tono es precioso, ¿eh? Es en el Strawberry Skis. El tono es muy bonito, como podéis ver. Es, vamos, precioso. Y es además el tono que yo me suelo poner a diario. Strawberry Skis se llama. Y luego este, que me lo habréis visto en más de un vídeo, porque me lo he puesto en un par de ellos, es de la gama Liquid Suede de NYX, el tono creo que Amethyst, ¿vale? Y es este tono morado intenso, que ya os digo que ya me lo habéis visto, pero bueno, ¿veis? Es un tono... no apto para timidez. Está súper chulo. Yo lo he utilizado para salir a la calle, ¿vale? Así que no me importa. Además, son tonos que me gustan. Y además es mate. Y de esta gama de NYX, yo tengo también el tono Tea and Cookies, que me encanta, así también es un rosita pálido para diario, que está súper bien. Y por último os cuento que me dio esta paletita de sombra, que es la Nudes, ¿vale? French Nudes, que es con la que me he hecho hoy el look de ojo. Como podéis ver, son tonos nudes. Son tonos amarronados. Tiene un pedazo de espejo, como podéis ver. Que vamos, telita. Y estos son los tonos de la paleta. Son tonos muy llevables, muy ponibles, irisados. Mate creo que tiene solo un par de ellos, la verdad. Así en tono... Hoy he utilizado este, que es así como rosado, satinado. Un rosa pálido satinado. He utilizado este para todo el párpado, este de aquí para la... A ver, este, perdón, este de aquí para la cuenca, que es un marrón, pero un marrón, para difuminar el corte. Y, ¿cuál ha sido? Y este... para iluminar el arco de la ceja, ¿vale? Por aquí, efectivamente. Y este, ¿vale? Y este de aquí para dar profundidad, digamos, o para dar oscuridad más bien a la esquina del ojo. La verdad es que son tonos, como os digo, muy ponibles, muy llevables para diario, porque son muy naturales, como podéis ver. Tiene negros, marrones, dorados. Este es precioso. Este a mí me encanta. Yo ya lo he utilizado más veces y hoy quería cambiar y he utilizado ese. Pero son tonos súper chulos. Voy a coger ese que os he dicho que me encanta y algunos de los que he utilizado hoy, que están súper
bonito. Es una paleta que no pigmenta lo que debería de pigmentar, pero que no está mal. No está nada mal. No se ve demasiado, pero bueno. ¿Vale? Sí que son tizosillas las sombras, pero a mí es que no me importa, la verdad. Mientras yo las coja con el pincel y se trabajen bien, como podéis ver, pues no me importa. Y bueno, esto es todo lo que tenía que enseñaros, que llevamos grabando 25 minutazos. Espero que no me matéis. Un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo. Y bueno, haremos looks con estas cosas. Quiero empezar a utilizar las cosas que no he ido enseñando por el canal. Y nada, si queréis alguna de las cosas que habéis visto que la utilice concretamente, pues como siempre, decídmelo abajo en comentarios, ¿vale? Y nada, lo dicho, un besote enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!